acá está nuestra imagen y nuestro link para que podamos acceder al chat. Vamos a hacer clic y acá está nuestra ventana para iniciar el chat. Nos dice deja un mensaje. Por favor deja un comentario normalmente cada vez que el texto representa una lección. ¿Por qué nos aparece esto? Nos dice que nos deje un mensaje. Esto no debería aparecer cuando no hay nadie, no hay ningún operador. Es porque no hay nadie, en realidad no hay nadie, no hay un operador. Para nosotros estar en línea debemos entrar acá, Live Help. Ahí recién vamos a iniciar sesión. Ahí está cargando. Vamos a la otra ventana. Bien, vamos a ver, ahora sí ya entré de sesión, voy a actualizar, listo, ¿ya ves? Ahora nos aparece, bienvenido, por favor ingresa un nombre para empezar. Como ya hemos iniciado sesión, ahora sí nos aparece la opción para iniciar sesión. Vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle Jorge, y pregunta, si hacemos no ponemos nada. Vamos a poner hola y enviar. Ahí nos dice que sea paciente mientras que se contacta con un operador. Y ahí está el sonido que nos está diciendo que Jorge nos está pidiendo una sesión. Tenemos las opciones de activar, ignorar, y acá en Jorge podemos ver la información. El marcador, tenemos que darle a activar y bien me aparece la información acá. Bien, acá tenemos a un usuario, vamos a darle a activar para iniciar sesión. Ahí está nuestro usuario. Vean cómo carga. Automáticamente los dos. Acá está amarilla. Y ponemos acá. Hola amarilla. Y acá también nos sale en la ventana. ¿Cómo estás? Como ven, desde el usuario podemos acá poner nuestras animaciones. Vamos a poner esto, decir, y acá nos sale. Bien. Este es nuestro departamento que hemos creado de default. Podemos crear uno nuevo si gustamos, o podemos configurarle a los que ya tenemos. Vamos a ponen acá consulta en línea y decirle que no cerrar tampoco acá tiempo de espera para redireccionar una solicitud de conversación no contestada al módulo. ¿Qué pasa? Cuando alguien le pide conversación y demora en contestarle a un operador, entonces acá tenemos, podemos cambiar el tiempo. Si pasa un minuto nos va a decir que no hay conectados, no hay ningún operador disponible. podemos darle 1 minuto, 2, 5, hasta 25 minutos. Vamos a ponerle 2 minutos, que es algo, o hasta 5 minutos, es algo razonable, o como gusten, para que espere el usuario para que inicie sesión. Y simplemente le damos a actualizar. Ya está, lo hemos cambiado. Ahora vamos a ver cómo nos sale esto. Podemos darle a actualizar, vamos a ver. Ahí está. Ya nos cambian las pestañas. Y seguimos en chat. Bien. Esto es por departamentos. Y así podemos seguir creando departamentos para diferentes áreas que nosotros tengamos en nuestro sitio web. Bien, hemos visto los operadores. Hemos creado solamente un operador de tipo normal, ¿no? Vamos a crear un operador que es de tipo restrictivo, con restricciones. Bueno, ya lo hemos creado. Solamente con esto. Amarilla, ¿sí o no? Yo voy a entrar con amarilla. Voy a cerrar sesión. Y vamos a ver que cambia nuestra interfaz. Ingresamos a de María. Ahí está. El tipo restrictivo. Nos tiene solamente 2 pestañas. Que es para iniciar sesión. Y lo que es datos. De esta manera podemos asignarle a otras personas que puedan trabajar en el chat sin dañar nuestro sistema, ¿no? Sin que puedan modificar ciertos cambios que puedan dañar el sistema. Solamente les recomiendo que haya un administrador que esté encargado de todo esto, que pueda administrar y crear usuarios, asignar permisos a otros usuarios. Bien, solamente nos aparece el Lighthelp y datos. Datos vamos a ver más adelante. Solo quería demostrarle que nos aparecen una nueva interfaz para este tipo de usuarios. Vamos a salir, vamos a poner acá, vamos a entrar como admin. Operadores. Hemos visto este tipo. Ah, me olvidaba, ¿no? No hemos visto el normal. Vamos a ver, entramos como Miguel. A ver, esa es una nueva interfaz. Como derechos normales. Ahí está. Nos aparecen 4 pestañas: Lighthelp, operador, con solo derechos para editar mi propia cuenta. Solo puedo editar mi propia cuenta. Vienen acá. Tengo mi foto también. Yo le puedo poner una foto. Operadores. Y yo no puedo acceder a las demás cuentas.